Toca regar las flores. Agüita para ti. Para ti también y para ti. Uy, ¿y eso? No importa. Agüita para ti y... Oye, ¿a dónde se fue? Ah, ya sé. Toc, 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 toc. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Me volví invisible? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Sí? ¿Quién es? ¡Hola! Soy Nico Colorico. ¿Quién ha dicho eso? ¡Yo! ¡Ah! ¡Eres una persona! Tienes... cabello negro... unas orejas medianas y una nariz graciosa. Y eres joven. ¡Señor Topo! ¡Señor Topo! ¿Se fue? ¡Señor Topo! ¡Señor Topo! ¿Sí? Hola, perdone. Soy Nico. ¿Y usted? Yo soy Abelardo. Nico, una pregunta. ¿Se puede saber por qué no paras de tocar mi árbol? ¡Estoy comiendo gusanos! ¡Uy, qué rico! Este no es un árbol. Este es mi jardín. Estas son mis plantas y están en mi taller. ¿Qué? ¿Que este no es un árbol? ¿Taller? ¿Qué es eso? ¿Taller? ¿Con qué se come? Estamos en el bosque, persona. No, este es mi taller. ¿No lo ves? Ups, ¿taller? ¿Qué? A ver. Oye, ¿y por qué tocas todo? Yo soy un topo. Los topos vemos con las manos. Ya me parecía que esto no era un bosque. ¿Ves con las manos? Y con la boca, y con las patas, y con todo mi cuerpo. ¿Pero no ves con tus ojos? Mis manos son mis ojos. Ahora, si me disculpas, tengo que seguir comiendo mis gusanos. Uy, llame. Espera un ratito. ¿Qué pasa? Perdona, es que no entiendo muy bien eso de tocar con las manos, y con la boca, y con las patas. Y todo mi cuerpo. Oh, ¿cómo lo haces? Ay, si quieres saberlo, cierra los ojos y ya. Ahora déjame comer tranquilo, que estos gusanos están riquísimos. Gracias. Adiós. Ven acá. Adiós. Cierro los ojos y ya. El topo Abelardo dijo que si quería mirar con las manos, que cerrara mis ojos y ya. Eso voy a hacer. Voy a descubrir mirando con mis manos, con mi boca y con todo mi cuerpo. ¡Ahora sí! Hoy vamos por aquí. ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por aquí? A ver, esto está duro. ¡Ay, es mi cubo! Y esta forma la conozco. Es mi regadera de metal y... ¡Uy, el agua está fría! ¿Qué siento por acá? ¡Qué rico es el viento! ¡Ah, es porque seguro estoy cerca de mi ventana! ¿Qué hay aquí? Esto es suave y esto es duro. ¿Qué? ¡Ay, es el baúl baulero, amigo! ¿Cómo estás? Ay, ¿qué más encuentro por acá? ¡Uy! Esta es como una pelota y es puntiaguda, pero también es suave. ¡Ah, qué divertido! ¿Qué más hay aquí? ¡Uy! ¡Qué suavecito es esto! ¡Es un peluche! ¿Qué más encuentro? ¡Oh! ¡Esto es puntiagudo! ¿Qué puede ser? ¡Ay! Son los cuernos de mi triceratops, que tiene más de 420 dientes. ¿Qué más hay acá? ¡Oh! ¡Este es el árbol! Y tiene ramas por todas partes, y tiene formas distintas. Y esto es llano. ¡Ay! ¡Es porque es mi mesa de trabajo! ¡Me encanta trabajar aquí! Y este está calientito. ¿Qué hay por acá? ¡Uy! ¡Esta es la chimenea, seguro! Tengan cuidado con las cosas calientes. ¿Qué más hay acá? ¿Qué es esto? Esto es como un... ¿Qué? ¡Ah!
¡Ay, es el cuadro de Maya y de Garabato! ¡Qué divertido es tocar con todo el cuerpo! Voy a contarle al Topo Abelardo. ¡Topo Abelardo! ¡Topo Abelardo! ¡Topo Abelardo! ¡Topo Abelardo! ¡Mira, lo logré! ¡Ay, ay, qué rico, gusanito! ¡Yami! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sí? ¡Ah, eres tú otra vez, persona! Dime. Ya sé cómo se puede tocar con las manos y con el cuerpo. ¡Es maravilloso! Aunque al comienzo es un poquito difícil. Muchas gracias por enseñarme algo nuevo. Jamás pensé que se podría mirar tocando cosas. De nada, Nico. Gracias por dejarme estar en tu taller. Sí, eso, tu taller. Me desorienté un poquitito nomás y pensé que estaba en el bosque. No te preocupes. Puedes quedarte el tiempo que quieras. ¡Oh, Nico, gracias! Pero tengo que irme al bosque. Allá tengo más comida que aquí. Ve a visitarme al bosque. Ah, pero antes, avísame, ¿sí? Un día de estos te voy a visitar, Topo Abelardo. ¡Adiós, Nico Colorico! ¡Adiós! Ya, mis gusanitos, vengan acá. ¡Adiós, Topo Abelardo! Qué divertido ha sido aprender que se puede mirar tocando cosas. Yo ya aprendí a tocar con las manos y con el cuerpo. Hasta la próxima, amigos. Mirar y ya, con mucho cuidado. ¡Este es mío!